Bueno, estamos en Jujuy, en una librería, y van a ver acá que se encuentran varias banderas y una en especial que es la bandera ceremonial de Jujuy. La bandera nacional de la libertad civil es del año 1813, un año posterior a la bandera de guerra, que era la celeste y blanca. Fue obsequiada por Belgrano como un reconocimiento al éxodo jujeño. Entonces imagínense un poquito una película de ciencia ficción que sería en el año 2058. Yo tendría 100 años, justo cumpliría 100 años, y cuando uno recorra Jujuy o cualquier ciudad argentina, en las librerías haya una bandera que sea diferente, una bandera en la cual se representan todas las provincias independientes, libres, dentro de una nación confederada, y que de esa manera en el año 2058 ya Argentina sería un país suficientemente independiente a nivel mundial para lograr respeto en todo sentido, ¿no? Económico, político, cultural, y ser libre con todo lo que significa ser libre, ¿no? La Argentina tiene todo para ser una potencia. Pero también es importante acompañar esa idea con símbolos que le den sentido a las ideas. Si hay una idea brillante, que es las provincias independientes, pero no hay un símbolo que las represente, la gente no lo va a entender, la teoría. Tiene que hacerlo práctico, asumirlo. Entonces hay que ser lo suficientemente valiente para dejar la bandera tradicional, incorporar otra y a partir de ahí crecer con esa idea. Es algo parecido a lo que pasó en el éxodo jujeño acá. Lo del éxodo jujeño es la epopeya más grande que vive el pueblo de Jujuy. El éxodo se produce desde la zona de Humahuaca hasta esta zona. Belgrano recibe la orden de contaminar toda esta zona, se arroja a los animales muertos a los cauces del río. Se contamina tanto el río Grande como el río Sibisibi, que es el río que parte a la ciudad, y se produce que se tapa los pozos aljibe, se quema todo lo que son pastizales, se quema algunos rancheríos que había. La gente particular dejó todo lo que tenía para lógicamente luchar y vencer a los españoles. Que el éxodo era ir hacia Córdoba, pero cuando él llega a Tucumán, se aprovisiona, recibe refuerzo y vence a los españoles. Y en esa época no se hablaba de éxodo, se hablaba de tierra arrasada. El mismo concepto de que reflotarlo era algo simple, que es modificar la bandera agregándole los símbolos de las provincias, las estrellas y la cruz del sur, que es el símbolo del hemisferio sur, de nuestro de forma de ver el cielo en la oscuridad, en la noche, para lograr también que nos guíe, ¿sí? Bueno, simplemente es eso, y estamos acá en Jujuy, una ciudad, una provincia, una cultura en la cual permite transportarnos a algo que en el futuro puede ser el ideal de país, un país libre, en todo sentido. Que sea todo para bien.